Muy bien, 8 de la mañana, 47 minutos, le vamos a dar la bienvenida a Claudio Erzinger, bueno, uno de los referentes del PRO aquí en la ciudad de Tandil, uno de los iniciadores, de los impulsores. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de la realidad política que estamos viviendo y también vamos a compartir este desayuno que tenemos por aquí, realmente muy variado, y que es del Plaza Hotel, un desayuno que nos ofrece Plaza Hotel en Pinto 438, no solamente a los turistas, sino que también podemos disfrutar los tandilenses. Pinto 438, Plaza Hotel, ahí podemos disfrutar precisamente del desayuno, ¿por qué no de un almuerzo con plato principal y bebida a 330 pesos? Y bueno, la probabilidad, la posibilidad, mejor dicho, de espectáculos artísticos, por ejemplo. Para este sábado hay una programación realmente muy buena en el restaurante del Plaza Hotel. Plaza Hotel, en la calle Pinto 438, nos está ofreciendo el desayuno del día de hoy. Claudio Erzinger, ¿cómo está actuando? ¿Cómo ve bueno, el rol de la oposición o el rol de Cambiemos como oposición en este momento? Bueno, la verdad que la oposición siempre tiene un trabajo que podríamos definirlo como más aliviado que el oficialismo, ¿no? Cuando uno le toca administrar, le toca hacer gobierno, tiene que ofrecer soluciones, tiene que traer alivio a la sociedad, sobre todo en una Argentina que viene de hace muchos años atravesando una crisis o saliendo de una y entrando en otra, con lo cual el Ejecutivo a nivel nacional, provincial, incluso los municipios, tienen que ofrecer soluciones, y eso es realmente un desafío muy importante. El rol del opositor siempre está en la posibilidad de sumarse y colaborar con propuestas, respaldando incluso las propuestas que hace el Ejecutivo. De hecho, en estos meses, tanto en enero como en febrero, ha habido sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, donde se han planteado propuestas desde el oficialismo, una ley muy importante que se trató en el mes de enero y que obtuvo el prácticamente 100% del respaldo con el voto de los diputados y de los senadores. Se refiere a la de la deuda. Exactamente. Es un tema de una enorme sensibilidad, de una gran responsabilidad, y que la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, uno de los sectores, porque hay otros bloques por supuesto, decidió respaldar el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso, y por eso que obtuvo solamente 2 votos en contra. Uh-huh. Así que en este caso me parece que Cambiemos o Juntos por el Cambio está teniendo una actitud de acompañamiento en estos primeros meses al gobierno, de manera tal de no resultar una obstrucción o de no resultar el responsable de que las políticas que el gobierno nacional está implementando como para salir de la situación en la que está la Argentina, donde todavía no se puede ver un plan que consolide la economía argentina, sino que lo que se está tratando y lo que se está haciendo básicamente es tratar el tema de la deuda, el reperfilamiento y la renegociación que va a empezar en breve, y después algunas medidas, muy pocas todavía, que lo que buscan es reactivar la economía y salir de la recesión. En ese sentido, reitero, me parece que Juntos por el Cambio está acompañando las medidas del gobierno, ¿no? Que de alguna manera con el tema de la deuda no quedaba otra, teniendo en cuenta que el puntapié inicial de esta reestructuración era el famoso reperfilamiento, la palabra que nos introdujo Lacunza cuando asumió como ministro, ¿no? Exactamente, pero Rodolfo, aparte hay una realidad. Siempre hay que hacer la comparación de una administración de un gobierno con la que puede tener una familia o una empresa, cuando en realidad no se encuentra la forma de generar los recursos suficientes como para mantener el Estado y enfrentar los compromisos, honrar los compromisos que significa pagar los intereses y el capital de las deudas, que por otro lado son deudas recientes, no son deudas muy viejas, que en gran porcentaje son refinanciamientos. La realidad es que el Estado y el gobierno en ese sentido tiene que apelar a todos los recursos. No hay muchas opciones, y yo creo que hasta que la Argentina
empiece a demostrar crecimiento, encuentre la vuelta y empiece a generar un ingreso, salga del déficit en el que estamos permanentemente, bueno, ahí va a poder plantearse realmente un escenario de achicar el endeudamiento, pero por ahora no va a tener más salida que ir renegociando con los distintos acreedores. Unos son los bonistas, los que tienen títulos de la deuda argentina, y otros son los organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario, donde, por supuesto, compiten incluso por los pocos recursos que genera la Argentina, ¿no? Correcto, quizás ahí fue, digamos, el gran fracaso del macrismo, ¿no? La parte económica, digamos, y la gestión de la deuda. Yo creo que ese fue el motivo incluso por el cual perdimos la elección, vale decir. Se generaron muchas expectativas al inicio de la gestión del gobierno cuando el presidente en ese momento, candidato, Mauricio Macri, habló de que resultaba por ahí un escollo no demasiado importante el tema de la inflación, que se podía salir relativamente fácil y que lo juzgaran en definitiva por el resultado en términos de pobreza, el desempleo. Son todos temas que se los conoce como estructurales, que significa que para resolverlos no hay que hacer solamente un remiendo, hay que ir a la parte más profunda, a la raíz del problema, y evidentemente eso a todas las economías y a los países hoy desarrollados les ha llevado años lograrlo, con lo cual justamente toda la primera etapa Argentina consiguió financiamiento externo como para poder cubrir ese déficit en el que estamos permanentemente, y en los últimos dos años, desde abril o mayo del año 2018 hasta que terminó el mandato, se terminó ese financiamiento, y bueno, obviamente ahí empezaron los problemas. Hay que acordarse incluso que hasta esos meses, hasta las PASO del mes de agosto, Argentina empezó a tener una especie de rebote, con posibilidades de tener salir de a poco de la recesión. Pero lamentablemente las circunstancias no son solamente lo que uno quiere o pretende, sino que también hay cuestiones externas, cuestiones de mercado, cuestiones de confianza, y lamentablemente no se dieron esas circunstancias, y bueno, estamos desde ese momento en una situación muy complicada, ¿no? Esta situación de debacle que comenzó, bueno, después de haber perdido las PASO, ¿ha impactado internamente dentro del partido? ¿Cómo se encuentra el PRO en todos los niveles? Porque, bueno, observamos que prácticamente no hay mucha actividad política que digamos dentro del PRO, ¿no? Exacto. La realidad es que sí, Rodolfo, no sería honesto si te dijera que no impactó, porque evidentemente, o sea, más allá de que no se exteriorice, hay pases de factura, obviamente. Hay personas que tuvieron más responsabilidades que otras en funciones del Estado, funciones de gobierno, y de esos debates que por ahí trascendía a través de los medios, inclusive al ser Juntos por el Cambio, anteriormente Cambiemos, una coalición de gobierno integrada por distintos partidos, siempre hay recriminaciones y pases de factura. Cuando se sale de la función y cuando se vuelve al llano, esos pases de factura a veces se hacen más crudos, más fuertes, ¿no? Y la realidad es que, bueno, en todos los sectores políticos también hay internas, con lo cual en este momento que estamos en la etapa en la que nos vamos preparando para la próxima campaña, que es la de 2021, este es un año no electoral, con lo cual se tejen alianzas, se conforman espacios, se reacomodan sectores políticos, surgen liderazgos, se está trabajando básicamente en eso. Hay que tratar de dejar atrás básicamente estos pases de factura, porque evidentemente yo confío, creo y estoy seguro que todo lo que se hizo con la mejor intención y pensando siempre en función del bienestar del pueblo y de los argentinos, que por supuesto no se logró en términos económico-financieros, sí en otro montón de áreas donde se invirtió mucho, donde se trabajó mucho, donde se puso a gente muy profesional a trabajar, pero bueno, la realidad que es el tema económico-financiero, como por ahí se resume cuando se dice la heladera llena, un tema que todavía está sin resolver, pero bueno, este nuevo gobierno lleva 60 días, con lo cual me parece que hay que prepararse bien, hay que ofrecerle a la gente una alternativa, una opción. El año que viene hay una elección que es de medio término, significa que se renuevan parcialmente las cámaras, diputados, senadores,
los consejos deliberantes, con lo cual, bueno, hay que ofrecerle a la gente una alternativa como para, está planteado en la democracia, en este modelo que tenemos en Argentina, equilibrar las fuerzas, generar mecanismos de contrapeso, de balanceo y de control del Ejecutivo, ¿no? Este pase de facturas, de alguna manera, puede entenderse como muchas veces el silencio que vemos de algunos dirigentes que estaban en el gobierno anterior y que no defienden lo bueno que hicieron en algunos aspectos. Mira, yo no sé, porque me parece que se toman decisiones que por supuesto me exceden absolutamente, ¿no? Pero me parece que se prefiere no confrontar en esta etapa, no confrontar, independientemente de que por ahí se escuchan cosas que a veces resultan evidentemente barbaridades, ¿no? Vale decir, escuchar al ministro de Infraestructura, por ejemplo, desconocer todo lo que se invirtió en obras públicas, ¿no? Tanto en autopistas, carreteras, en ramales ferroviarios, en aeropuertos, en puertos. Bueno, la realidad es que, pero de cualquier forma, salvo algún funcionario de muy alto nivel, el exministro de Transporte, por ejemplo, Guillermo Dietrich, o algún otro funcionario que han salido a contestar, en general, por lo que yo me doy cuenta, prefieren no confrontar, dejar que se extinga ese planteo, esa versión. Muchas veces es básicamente en las redes sociales y por supuesto también en los medios tradicionales, y se prefiere guardar silencio. Me parece que hay que concentrarse en el armado, como te decía hoy. Hay que recordar que Juntos por el Cambio está integrado por el PRO, pero además está el radicalismo, además está la coalición cívica y algunos otros partidos que también lo integran, y que están cada uno en su seno resolviendo consolidación de sus espacios políticos. Las autoridades, el PRO nacional, a principios de este mes definió la conducción a nivel nacional con Patricia Bullrich como presidente, más otras autoridades y vocales, que de hecho tenemos a Juan Manassoni como vocal suplente, un tandilense, y lo mismo van a tener seguramente en el radicalismo, en la coalición cívica, elecciones internas, bueno, en definición de sus autoridades, y converger en esta coalición de gobierno, que por otro lado es un modelo que lo vemos en el mundo entero, ¿no? Coaliciones de gobierno que no son un solo y único partido, sino que tienen que entenderse y tienen que converger en una propuesta de política para que la gente opte el año que viene, en el caso de Argentina, ¿no? ¿Qué es de la vida de Macri y de Vidal que no se los ve en la vida, digamos, política en estos dos meses, como que están frisados? Bueno, ellos en principio se han tomado unas vacaciones importantes en cuanto al tiempo. Ahora lentamente van volviendo también a la escena y a la exposición pública. En el caso de María Eugenia, sabemos que ella va a comenzar con una tarea docente en una universidad en Buenos Aires, que está escribiendo un libro también que próximamente va a presentar, y que evidentemente va a trabajar en el armado y la confección de las listas para el año 2021, de esto que hablábamos hoy, de la lista legislativa, y que va a tener un rol, y de hecho lo tiene porque tiene gente de su propio equipo, de su riñón, trabajando en la legislatura bonaerense, donde tenemos sí una cantidad importante de diputados y de senadores. Así que tiene un vínculo muy fuerte con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y lo que no podemos decir todavía es si ella va a trabajar en el ámbito de la provincia o va a ser candidata en algún otro distrito, puede ser la ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional. Bueno, no lo sabemos bien todavía, pero lo que sí es una persona que tiene mucha imagen y un respaldo muy grande de electores que la votaron en su momento, pero bueno, evidentemente no alcanzó, y el número en el que quedó el resultado en provincia de Buenos Aires fue muy distinto al que quedó a nivel nacional, y que a su vez tenía la herramienta del balotaje. O sea que en el caso de Mauricio Macri, claro, que también perdió la interna, o sea, perdió en las PASO, pero tenía siempre la opción de aspirar a un balotaje. No es el caso de la provincia, donde la diferencia con Kicillof fue muy grande, y encima sin la posibilidad de una segunda vuelta, ¿no? Estamos compartiendo aquí el desayuno en Tandil Despierta con Claudio Erzinger, referente del PRO aquí en la ciudad de Tandil. Vamos a continuar.
continuar en el próximo bloque. ¿Cómo no? Ahora cumplimos con algunos compromisos que tenemos y luego seguimos. Por supuesto. Bien, Claudio Erzinger nos está acompañando aquí en Tandil Despierta y es momento de hablar, antes de ir a la pausa, de Sandro Sanitarios. ¿Por qué? Porque en Sandro Sanitarios... Ahora sí, continuamos el desayuno del día de hoy con Claudio Erzinger, referente del PRO. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte local. Bueno, el PRO está sumado al municipio del Tercer Milenio, gran parte de los referentes. Bueno, ¿cómo están trabajando al respecto? En el Ateneo. En el Ateneo Tercer Milenio. El Ateneo, bueno, como tantas otras actividades, va a retomar este año, seguramente a partir del mes de marzo, el mes que viene. Con su actividad, básicamente es un espacio de debate, es un espacio también de convergencia. Ahí no solamente hay gente que participa y que tiene participación política, sino que también hay gente que no tiene ninguna participación política y se ha sumado para colaborar y para contribuir con proyectos, con ideas para la ciudad de Tandil. Básicamente hemos charlado y hemos debatido y hemos generado algunas propuestas para resolver los temas que vemos que Tandil tiene como pendientes, no sé, muchos temas sobre los que se charló, sobre los que se trabajó, y con distintas comisiones de trabajo. Y a su vez se han hecho algunos eventos anuales, el año pasado, el anteaño, cuando empezamos el 17 de marzo del año 2018 inclusive, así que próximos a tener ya 2 años de funcionamiento. Yo calculo que en el próximo mes vamos a estar retomando las actividades y, bueno, vamos a ver cómo lo encaramos este año, donde seguramente también vamos a tener un funcionamiento como el anterior, con también algunos eventos anuales donde, abierto al público, hemos traído algunos conferencistas que han planteado temas muy, muy interesantes. En materia de justicia, por ejemplo. En materia de justicia, justamente. Así que supongo que lo vamos a reiterar para este año como una oferta para el vecino de Tandil, para poder informarse de ese tipo de herramientas que son muy novedosas, ¿no? También seguramente, bueno, por allí alguna repercusión de lo que ha sido el proceso electoral, bueno, habrá quedado también. Por supuesto. Nosotros, no hay que olvidarse que participamos el año pasado dentro de una interna en agosto, con una lista, producto de la cual hoy tenemos una concejal de esa lista que encabezó Marcos Nicolini, y bueno, Juana Echezarreta está integrando el bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, una persona que, bueno, muy conocida en Tandil por su actividad empresarial y en algunas instituciones, bueno, de hecho en la denominación de origen, correcto, que hace muy poquito tuvo nuevamente en el centro de la escena, en el Festival de la Sierra. Pero bueno, Juana está haciendo sus primeras armas, sus primeros capazos dentro de la política y en un cargo tan importante como el de representar a los vecinos, con lo cual, bueno, la vemos muy entusiasmada, la vemos muy activa, la vemos con muchas ganas de transformar la realidad a través de la política y de lo que ella puede hacer en un bloque que es oficialista, con lo cual, bueno, está también encontrando un poco su posición, su ubicación ahí, ¿no? Correcto, hay que amoldarse también a lo que es justamente ser un bloque oficialista, por eso es que hizo tanto ruido su propuesta con el tema de salarios, ¿no? De congelar salarios. Sí, está bien, o sea, yo entiendo que en gran medida todo el respaldo y el apoyo que recibe Juana básicamente es por su impronta personal, su forma de ser. Ella dice lo que piensa, es absolutamente transparente, está formada en el sector privado, tiene cuestiones muy arraigadas respecto del trabajo, de la responsabilidad del Estado, de cómo están separados los tantos, de qué rol tiene cada uno. Y bueno, y hasta que por ahí, a mí nos pasa a todos los que venimos de un sector, como me pasó a mí también en su momento, hasta que uno le toma la mano al funcionamiento de la lógica política, seguramente genera fricciones. En el caso mío, por ahí fue un distinto desde el punto de vista de que yo estaba solo con, claro, Mario Braciale en un primer mandato, con el doctor Pablo Díaz Cisneros en el segundo mandato, no integrando un bloque y tampoco siendo oficialista, siendo opositor, como hablábamos en el primer bloque con vos, ¿no? Una actitud distinta en el sentido que uno acompaña algunas decisiones y critica otras decisiones y siempre con la posibilidad de hacer propuestas. Así que estamos muy conformes con el trabajo que está haciendo Juana, la vemos que tiene mucho apoyo de la gente,
porque este tipo de planteos que ha hecho recibe mucho respaldo cuando anda en la calle, la gente la ve y le dicen no aflojes, uh-huh. nosotros te apoyamos, te bancamos, así que creemos que va a ser una muy buena gestión cuando en estos 4 años que tiene por delante, ¿no? Bien. Recordó Claudio Erzinger su origen, digamos, antes de llegar a la política, que venía de otro sector, del sector productivo, de un sector que tuvo un momento muy particular allí con la 125, fue uno de los agroconcejales, como le decíamos en algún momento. ¿Cómo está viendo la situación que está viviendo el campo, el tema de la relación con el gobierno, la presión impositiva? Bueno, no está fácil, Rodolfo, tampoco. No está fácil porque evidentemente hoy hablábamos de que el gobierno necesita financiarse, tiene que financiar un Estado, desde mi punto de vista, muy, muy grande, ¿no? Un Estado que genera un déficit importante, que significa que todos los meses no alcanza la plata que recauda para cubrir las cuentas que tiene, con lo cual va generando también una deuda interna importante que en algún momento tiene que cubrir. El gobierno pasado también, hoy hablábamos de las deudas y de las cuestiones pendientes que no se consiguieron en la gestión anterior y que nos hacemos cargo, pero en definitiva no se logró tampoco una importante reducción del Estado, porque esto se traduce automáticamente en un ahorro, en definitiva en no gastar tanto. Muchas reparticiones públicas, muchos empleados públicos, y la realidad es que el sector agropecuario viene aportando desde hace mucho tiempo y sigue aportando, y ahora, bueno, este gobierno, en este planteo económico y financiero que ha hecho, volvió a subir las retenciones. Y se habla que la volvería a subir un poco más. Y dejó abierta la posibilidad de agregarle 3 puntos más de retenciones a la soja, que hoy está con 30 puntos y que iría a 33%, con lo cual... Y para reducirle algo en el caso del trigo, no en el caso del maíz, habían dicho maíz y trigo, aparentemente sería solamente para el trigo y no para el maíz, que quedaría con 12% de retenciones. La realidad es que el sector no está bien desde ese punto de vista, y no hay que olvidarse que es un sector que lo que tiene, que es innegable patrimonialmente, uh-huh. Puede estar mucho mejor que muchos otros argentinos, porque evidentemente tener una hectárea de campo, tener 10 o tener 50 o 100, no es lo mismo que tener solamente un terreno el que lo tiene. Pero la realidad es que eso hay que mantenerlo, eso tiene que producir y tiene que generar ingresos. Se depende sustancialmente del factor clima. Todos sabemos lo que está pasando con el cambio climático, eso ha generado temperaturas extremas, tanto en el invierno como en el verano, una distribución bastante extraña de las lluvias, periodos muy prolongados en los cuales no llueve, y después lluvias torrenciales, mal distribuidas, con lo cual el sector está muy pendiente de lo que pasa con el clima y con las decisiones de gobierno. Se habla permanentemente de que va a haber medidas que van a fomentar la producción, van a beneficiar la producción, van a aliviar situaciones de endeudamiento que hay con distintas entidades bancarias, sobre todo Banco Nación y los bancos provinciales, pero todavía con respecto a eso no ha habido nada. El gobierno se tomó bastante tiempo para designar autoridades, y una vez que la fue designando todavía quedan algunos cargos sin cubrir. En el caso de la Dirección Nacional de Lechería todavía está sin designar a un director nacional, con lo cual hay mucha incertidumbre, Rodolfo, y lo que sí hay malestar desde el punto de vista de que los productores ven básicamente la presión tributaria de los tres niveles de gobierno, uh-huh. Y ninguna propuesta todavía que los lleve a un tipo de alivio, ¿no? Usted salió a la ruta en su momento con la 125, fue uno de los referentes de aquel movimiento aquí en la ciudad de Tandil. Hoy en día vemos que hay algunas de las entidades del campo, caso Carvap, alineada con CRA, que ayer salió a pedir o a plantear a la mesa de enlace, algún cese de comercialización. ¿Usted está de acuerdo con una medida de este tipo? Bueno, cada vez que se llega a una situación de esa es porque se interrumpe el diálogo. La realidad que... Yo creo que la política está en una etapa en la que básicamente hay que agotar, hay que extremar las posibilidades de llegar a acuerdos a través del diálogo. Yo creo que hay buena voluntad de parte del sector agropecuario de responder a las convocatorias que el gobierno ha hecho. Lo que no ha habido todavía, que es lo que yo te señalaba, es alguna propuesta concreta, vale decir, algún tipo de renegociación de deuda también, no sé, con quita, con intereses más bajos, con una moratoria con las deudas impositivas y fiscales. Todavía no hay una señal de parte del gobierno, solamente lo que se está viendo es
las retenciones que se le han puesto a todos los productos del sector, a todos los productos, porque esto alcanza economías regionales, alcanza la leche, la carne, bueno, muchas cosas que no tenían incluso retenciones, y que, bueno, lamentablemente desalienta un poco la posibilidad de incrementar la producción, porque hay algunas producciones en particular, volvemos al ejemplo del maíz, que donde se le agregan más impuestos, están en el límite de dejar de ser rentables. Exacto. Con lo cual hay que pensar que todo lo que vemos generalmente en la mesa cada vez que nos sentamos es producto de una producción del campo agropecuaria, y pueden estar en riesgo algunas, como por ejemplo el caso del maíz, básicamente, y reitero, sería muy complicado porque se corta una cadena fundamentalmente de alimentación, incluso de animales, o sea, alimento para los novillos, para las vacas, para los cerdos, para los pollos. Así que me parece que hay que extremar el diálogo, hay que llegar a evitar este tipo de manifestaciones, que bueno, probablemente sea una el cese de comercialización, algunas movilizaciones como las que ya hubo a los costados de la ruta, y concientización a la sociedad urbana, básicamente, de la trascendencia que tiene la actividad agropecuaria y que me parece que merece ser atendida y ser escuchada, ¿no? Claudio Erzinger, gracias por habernos acompañado en este desayuno. No, al contrario, Rodolfo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar con los vecinos de Tandil. Muchas gracias. Claudio Erzinger, referente del PRO aquí en la ciudad de Tandil, ha estado compartiendo el desayuno con nosotros en Tandil.